¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos y Gerier, bienvenidos a un episodio de Wargroove. Vamos a continuar con la historia, ¿vale? A ver, misión del acto 3. No, misión 3 del acto 3. Vampira Suprema del Oeste. Se han ocupado de todo lo que las tierras de la perdición tenía para ellos, excepto del enemigo final. Esta es la del principio, ¿os acordáis? ¡Una vampira! ¡Mercy, atrás! Tanto alboroto solo por mí. Vais a hacer que me sonroje. ¿Quién eres? Soy Sigrid, vampira suprema del oeste. Queen Mercia. Y tú, reina Mercia, estás a punto de reunirte con el creador. ¡Aléjate, murciélagucho! ¡No! Nuru, debo hablar de ella, es peligrosa. ¡My queen! ¡McQueen! La reina tiene razón, debemos huir. How ¡ahora! Foolish. ¿Es que no os cansáis de correr? ¿Acaso tengo que perseguiros hasta los confines del mundo? ¿Para qué te vas a poner límites? ¿Por qué no por el universo? No pasa nada, Mercia, yo me encargo. Tú y Emeric poneos a salvo mientras yo me encargo, mientras yo me ocupo de la sanguijuela esta. Gracias, Nuru. Mercia, ves el camino del este. Mantener el camino despejado. Vale, voy, dice. Huye al grito de Sigrid y lleva a Mercia a un lugar seguro. Vale, a ver. Ah, puedo desplazarlas, ¿no? Puedo utilizarlas, ok. Lo que no tengo ningún de esto para... Ah, vale, puedo pillar esto. ¿Pueden capturar unidades? No pueden capturar unidades. Terrenos. Ah, tengo que atravesar todo, ¿no? ¡Pum! ¡Pim, pim, pum! Vale, está aquí. Pero entonces puedo utilizarla o se controla sola. Ah, no, sí, vale, tengo que utilizarla. Ok, entonces ahora puedo utilizarla a ella, ¿no? Y esto hay que capturarlo sí o sí. Así, ¿no? Lo que no tengo nada para construir por ahora. Ah, puedo construir esto. Volador. Unidad aire-aire. Golpe crítico si el objetivo no está junto a su bruja aliada. Su maldición inflige 10% de daño a todo tipo de unidades. Jinete celestial. Voy a pillar uno de esos, ¿eh? Bueno, ¿cuánto oro genero? Vale. Bueno, espérate, vamos a ir capturando poco a poco, ¿no? Vale. Estas no pueden atacar aéreos, ¿verdad? ¡Dragón! Trabuquete. Creo que no pueden atacar aéreos. Ah, un poco imbécil. Ahora, quiero probar a estos. ¡Eh! ¿Cómo? ¿No le di al otro? Creí que le había dado al otro. Vale. Este me puede atacar 80%, pero claro, puedo perder al perrete, ¿eh? De hecho, seguramente pierda el perrete. Me da igual. Y este puede atacar hasta aquí. ¡Ay! Ah, vale, uff. Vale, tú vete hasta aquí. Que no quiero ponerme a tiro de nadie, ¿sabes? Vale. Adiós al perrete.
80. Parra. Ese le mataría. Pero no, no mataría a ningún otro, ¿eh? Es que no quiero avanzar y poner en peligro a... a mi caballo, ¿sabes? Porque si avanzo y ataco, este tío me va a quitar un montón de vida. Este no puede atacar a nadie. Ah, mira, sí que puede. 72. Vale. Pues mejor así, ¿no? Creo que así está bien. Tío, juraría haber reclutado a estos. Ahora me voy a reclutar un volador. Eso suele ser un poquito de magia. Los voladores son unidades aire-aire extremadamente rápidas. Y su habilidad para maldecir reduce la salud de todos los enemigos cercanos un 10%. No te preocupes, viejales. Me voy con los deberes hechos. Vale, puedo avanzar hasta aquí. Vieja, les dice que poco respeto, tío. How foolish. Huir es inútil. Tan solo estáis retrasando lo inevitable. Bueno, bueno, un relax. Un relax, ¿eh? Vale. Parra. ¿Puedo hacer algo con ella? Por ahora no, ¿no? No llega a atacar a nadie, ¿eh? Aquí, ¿no? Sí. Ahí, ¿no? Vale. Voy a ponerlos más o menos en posición, ¿sabes? Les quiero ir colocando en posición a las verdes. A full. Este nivel no va a ser fácil, ¿eh? Por lo que veo. 85, 120... ¿What? ¿Por qué le mete one shot a este, no? Ah, no, este sí. Espérate un momento. Aquí no. Pero aquí sí. ¿What? ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, a 6 casillas. Vale. Tiene sentido. Y ese no llega a atacar a mi jinete. Ah, no, sí que llega. Asqueroso. ¿Puedo atravesar montañas? ¿Puedo atravesar lagos? Vale, entonces, ¿puedo utilizar a estos? Y atacar 80%. Pero el trabuquete no llego, tío. Lo que unidades aéreas no tengo muchas. Dios, qué rápida es, ¿no? ¿Cómo se mueve? El problema es que es aire-aire solo. Vale, vamos capturando. Ya estaría, ¿no? Ah, vale. 45%. ¿Él no puede atacarme a mí? Ah, porque es únicamente a melee el tío, ¿no? Pero este arquero sí podría. No me he dado cuenta.
Dios. ¿Cuántas unidades, no? No le puede pegar a ella. Hay que tener cuidado con el trabuquete esto, tío. Vale, por este lado. Bien. ¿El trabuquete no ha atacado a nadie? Cincuenta y cuatro. Mira, aquí puedo construir ya cosas tochas, ¿eh? Eco trabuquete, eco balista, eco guarda. Vale, hay que ahorrar. Voy generando mucha pasta por aquí, ¿eh? Vale, ¿cómo puedo matar a todo esto? Porque este no hace nada. Tengo tres ataques, pero creo que con los tres no llego a matarles. Ah, este no puede atacar. Es que este no puede atacar. Claro, ese no puede llegar a atacar a nadie. Bueno, este sí me lo ataca, ¿no? A esta distancia sí, ¿no? Vale, todo eso ya está, ya está, ya está, ya está. Terminar. Vienen más y más. Esto no va a parar, ¿no? Eso va a ser uno parar. Aquí voy a poner trabuquetes, yo creo. ¿Uno de vida? ¿En serio? Voy a apoyar a mis tropas. ¿Cuánto oro genero? Uno. ¿Esto genera oro? No. Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿no? Siete y ocho. No, esto no genera. Pues siete. Me puedo quedar en 300. Voy a pillar un chamán. Vale, y ahora al general supongo que genero 700. Me da para 1000 y un trabuquete o algo así, ¿no? ¿Cómo me encargo yo ese trabuquete? Tiene que ser con estos. Que creo que no llego, ¿eh? Ah, sí, ahí no me puede atacar. A ver. ¿Ya está? Bueno, puedo mover a este, pero es que no quiero moverlo. Por el trabuquete. Bueno, ponerlo aquí. Y ya estaría, ¿no? Sí. Una balista. Vale, tengo 1000, perfecto. Puedo pillar un eco trabuquete. Sí, para defender esta zona. Un chamán aquí.
Cuando se acerque un poco más, le salto con él. Con ella. Ok. Vale, fuera. 130, ¿eh? Le hago. Ellos pueden... ¿Este puede atacarme? No, ¿verdad? A ver, ¿cómo atacan? Están rotísimos, ¿eh? ¿Y cuál es la condición de crítico? Si el objetivo no está junto a su bruja aliada. Ah, vale. Este no puede atacarme a este, ¿verdad? No debería poder. Dios, este me guanchotea. Los brujos me guanchotean, ¿eh? No, ahí me da. Es que quiero romper el trabuquete, tío. Pero claro, sin exponerme tanto, el brujo me va a guanchotear. 172%, qué barbaridad. Vale, no, ahí no le da a nadie. Yo cómo avanzo por aquí, tío. Es que ni siquiera con el perro, ¿eh? El perro no puede. Voy a encargarme de esto, con ella, supongo. Y por aquí abajo. ¿Este no se ha movido? No. Me tendré que mover yo. ¿Este curaba? Puede curar, vale. Vale, voy a moverla ahí si me ataca. A ver si me ataca. Ah, me ataca el cuartel. ¡Dios! Esta fase va a estar jodida, ¿eh? Esta fase yo creo que va a estar bastante jodida, tío. 68%. Vale, perfecto. Se la puedo ir liando poco a poco, ¿ves? Al mago este. Vale, ahora sí pueden avanzar mis unidades. 67 con el... ¿58? No quiero perder a este mago, realmente. Y aquí voy a pillar ecoguarda, supongo. No está fácil esta misión, ¿eh? Tengo que mover muy bien mis unidades. Vale, ahora sí puedo mover este. Porque si me da la balista es de 3. No es para tanto. Está atrapado. Solo puede atacar aquí. Se va a melee, pero claro, si me pongo a melee me ataca el arquero, ¿no? Vale. Mira, hechiceros de estos, tú. Jinete celestial. Tu casa. ¡Ah!
para tu casa también. Tengo que reforzarme por este lado, ¿eh? Voy a reforzarme mucho por aquí. Pues que tengo que atravesar todo esto, tío. Tengo que allanar el camino por aquí, ¿eh? Se va corriendo, ¿eh? No llega, ¿no? Vale. Por aquí, listo. Todas las unidades que vengan por la izquierda las voy a ignorar. Las que no puedo ignorar son las que vienen por aquí abajo, tío. Esas no puedo. None shall fall while I still stand. Healing aura. Ahí estamos. Ah, estoy a rango mierda. Vale, está muerto, adiós. Ese está bastante muerto, ¿eh? Ese jinete está bastante muerto. 22, Dios. Hay que salir del rango de este tío, ¿eh? Vale. Avanzar un poco. Voy a acercar al perro, ¿eh? Por si... Que ataca el perro mejor. No puedo ponerlo ahí. Que ataca el perro si quiere. Me da igual si ataca el perro. Vale, atrás. Chamán, atrás. Ok. Y ahora con la baliza tengo que hacerme fuerte, ¿eh? Y aquí voy a poner... Nada, no quiero nada. Pero voy a pillar otro de estos. Otro volador, ¿eh? Porque este está fuera, este está muerto ya. La balista se lo va a, la balista lo va a reventar. Guanchoteado. Hostia, chaval, la cantidad de enemigos que vienen por arriba. Y sobre todo magos. Los magos son un puto problema para mí, ¿eh? Suicídate, me da igual. ¡Hostias! Las balistas, tío. No las estoy teniendo en cuenta, ¿eh? Bien posicionadas. ¿Estas no avanzan? ¿No van a avanzar estos bobos? Uf, one shot, chaval. Aunque me cueste. Aunque me cueste la vida, ¿eh? De este tío. 68. Aunque me cueste la vida de estas unidades. Vale.
Poco más, ¿no? El mago no puede llegar aquí, así que vamos a brindar apoyo a mis unidades de aquí abajo. Tengo que limpiar este terreno, ¿eh? Quieto. Vale, sí. Dios. Dragón. Alucinante, estoy lista para usar mi groove. ¿Cuál es tu groove, Nuru? Es un rayo teletransportador que me permite hacer aparecer junto a mí a una unidad aliada. ¡Hala! ¿Así sin más? Bueno, tengo que pagarla y tal. ¿Un dragón macabro? Rápido, Mercia, tenemos que salir aquí enseguida. Voy. Dejar atrás a los dragones macabros. Qué plan tan ingenioso. O sea, ¿what? O sea, ¿puedo coger y hacer teletransporte? Ah, vale, pero pensé que podía coger y teletransportarme al héroe. Y yo dije, bueno, ya está, acabó la partida, ¿sabes? Vale, a ver. ¿Cómo podemos hacer esto? Este es un buen ataque. Este es un buen ataque. Aquí también. Cualquiera de estas unidades es prescindible. Menos Nuru. Todas son prescindibles. Mierda, cuidado con estos tíos, loco. ¿Cómo me defiendo de ellos? Ah, ¿qué? Ah, bueno, son aire-aire. Es verdad, son aire-aire. Me suben un poco los cojones. No pueden atacar terrestres. Cuidado con el mago. Joder, lo he puesto a rango de disparo. Tengo 1000 y pico de dineros. Pues un volador. Me da igual. ¡Ah, hostia! ¡Es verdad! El aura esa. ¡Qué cerdo, eh! Menudo cerdaco. ¡Hostias! Vaya rodeada me están haciendo. Vaya rodeada me están haciendo, tío. A ver, ¿cómo puedo apoyar por aquí? Con esto, supongo. Menuda rodeada me estoy comiendo aquí, ¿eh? Aunque tenga que recular, tío. Vale, ponte aquí. Vale, muy buena cura esa. A ver si el perrete puede hacer de cebo. ...92. Vale, voy a atacar ahí. Joder, lo que pega este, tío, ¿no? Claro, que está en el bosque. Aguanta que flipas el cabrón. Vale, one shot. ¿Y el jinete? Es eficaz contra caballería, ¿eh? Pues nada, este no puedo moverle. ¡Dios, el puto dragón! Me hace falta una balista aquí, ¿eh?
unidades, tío. Qué guapo, ¿no? Unidad aire-tierra, increíblemente fuerte. Golpe crítico si el objetivo está en una carretera. Siento una balista, tío. Ahí me llega a todos. Hay que retirarse de aquí, ¿eh, amigo? Dios, se mueve muchísimo, tío. Y atacan a terrestre también. Son muy brutos. Muy bestias los dragones, ¿eh? Muy, muy bestias. Dios. Creo que voy a dejar al caballero atrás, ¿eh? Pero voy a meter una curita. Buah, el dragón, tío. Buah, el dragón. ¡Hostias! Nada, me están rodeando muchísimo aquí, ¿eh? ¿28%? Voy a atacar al dragón. Me están rodeando un montón, tío. ¿Cómo coño hago esto, loco? A ver, puedo apartar al perro. Guanchotear a esta bruja. Igual con este puedo guanchotear al dragón. Sí. Toma. ¡Zasca, el dragón macabro! ¿Qué? ¿Cómo? No creo que esto vaya a marcar ninguna diferencia. Vais a morir igualmente. Pues puede ser, la verdad. No seré yo quien te lo discuta. Sobre todo por esa puta balista, tío. Vale. Y con esto... Vale, puedo poner este aquí. Me está preocupando mucho este... Todos estos tíos de aquí arriba, ¿eh? Ay, creo que no. No contraté a nadie, ¿no? Creo que podía haber contratado unidades. No lo he hecho. Más dragones y más de todo, tío. La balista me la va a matar, ¿verdad? Sí. Bueno, es lo que hay. Toca alejar a mis tropas de este tío, ¿eh? Que utilizan el aura esa maldita. Y a la puta.
A ver, ¿cómo puedo librarme de todo esto? Está complicada esta puta fase, ¿eh? Encima ya está súper tocada, tío. Está súper jodida ella, ¿eh? Puedo dejar por aquí. Voy a correr, ¿eh? ¿Me la pueden matar ahí? No, nadie. Solo queda la mitad del camino. Sigue, Mercia, juntas podemos. Voy a dejar el perrete resacado ahí, ¿eh? Voy a acabar con esto, pero ¿cómo lo hago, tío? Es que el trabuquete se me va a reventar. ¡Hostias! Le he liado ahí, ¿eh? Dios. Vale, se ha dejado el trabuquete. Lo que la pobre Mercia está rodeadísima. ¿Cuánto tiempo más voy a tener que perseguirte, reina de los cobardes? La Mercia está rodeadísima, tío. De hecho, mira, ahí me llega y todo. No llega ahí. Vale. Va a tener que rezagar unidades, ¿eh? Sí, va a tener que rezagar unidades. Porque si no, efectivo. F, amigo mío. Y aquí vamos a pillar... Voy a pillar otra balista... No, no voy a pillar nada. Por favor, no me matéis a Mercia, por favor. No me la matéis. Vienen dragones y de todo, tío. Joder. Buah, está muy, muy rodeada. Nah, me la borran, ¿eh? Me la borran. Mira todas las unidades. Que va, tío, está fuera. He perdido la partida. He tardado mucho en controlar esta zona, eh. Mercia está fuerísima. Mira todo. Tiene una. Este no lo cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene un montón de unidades que la van a guanchotear. Es que por mucho que la ponga aquí, si la pongo aquí incluso es peor, ¿eh? Porque tiene 1, 2, 3, 4. O sea, todas las arpías. Todas las arpías la van a reventar. Y ninguna de mis unidades llega al trabuquete.
¿No lo ha matado? A ver si puedo baitear un poco. Si puedes sobrevivir esta fase. Es que ni sobreviviendo, ¿sabes? Qué va, tío. Es que ni con un turno más. Aquí está el rango de Drabuquete. Y no me quedan unidades para salvarla ni protegerla. Es que la he rezagado mucho, a Mercia. La he rezagado demasiado. No puedo meterla tampoco entre las montañas, ¿no? Para protegerla. A ver, aura curativa. Si sobrevive este turno, cosa que dudo. Dudo infinito, porque mira, balista, tres de estas, el caballero. Está muertísima la pobre, tío. Ah, he perdido ya, ¿no? ¿El trabuquete le ha pegado al castillo? ¿What? Seis. 4, 3. ¿What? ¿Acabo de sobrevivir? Acaba de sobrevivir, ¿eh? Ah, pero espérate, que me pueden matar a Nuru ahora, ¿eh? Espérate que ahora me la pueden matar a ella. Tengo que protegerla, ¿eh? ¿Hay alguna forma de protegerla? Lo que no quiero es que ahora bueno, si me matan a Nuru pierdo, ¿no? A ver, información general. ¿Hay alguna forma de ver la condición de la partida? Misión. ¿Cómo podía ver las condiciones de la partida? Bah. A ver, puedo curarla con ellos. Y que aguanten un poco, ¿no? ¿Trabuquete me puede atacar aquí? Sí, ¿no? Qué pena que ese trabuquete no llega, joder. ¿Que te puede atacarla a ella? Si le reduzco un poco la vida. Ahora que no me maten a Nuru, ¿sabes? Y es que mira todo el camino que me queda por recorrer todavía. Queda demasiado, tío. No puedo, ¿eh? Son demasiadas tropas.
Sí, el trabuquete le ataca. Uno de vida, ¿eh? Nah, se muere. Dios, estoy rodeadísimo, tío. Uf, ha vuelto a sobrevivir. No sé cómo, ¿eh? Te juro que no sé cómo está sobreviviendo tanto. ¡Wow! Espera, 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 espera. Tengo que alejarla de las arpías, ¿no? Vale. Tengo que proteger a Nuru, ¿eh? Vale, muerto. Lo único que aquí tengo armas de asedio, tío, y eso está guay. Me ha matado el tío que tenía aquí, ¿no? Estos dos caballeros están débiles, así que worth. Vale. No te puedo creer lo que estoy aguantando. Cuidado con Nuru, ¿eh? Cuidado con las balistas. Igual debería dejar todo atrás y tirar a Mercia para adelante, ¿sabes? Bien por culo. Balista. Vale. Cuidado con este, ¿eh? Otra vez. Con la maldición esa. Dios, lo que estoy aguantando, chaval. Los del maleficio son unos cabrones, ¿eh? ¡Ay, hostia! ¡Que viene la bruja! ¡Que viene la bruja, tú! Vale, espérate, que me puedo hacer fuerte aquí. ¡Wow! ¡Qué gusto me siento ahora! Este hay que matarlo, ¿eh? Vale, las balistas no pueden avanzar. Eso es maravilloso. ¿Puedo sacrificar un mago? Puedo sacrificar a los dos magos, ¿eh? Vale, huye.
¿Dinero tengo para otra balista? No. Bueno, pero tengo una ecoguarda. No, no voy a pillar una ecoguarda. ¿Cuánto le ha quitado a Mercia? Le ha quitado 3. Dios santo, tío. Es que no hay un respiro, ¿eh? No hay un momento de paz en esta fase. Esperad. Lo he curado mal. Vale, se me pueden llegar. Voy a rezagarme con los magos. Bueno, tampoco tengo por qué. Vale, gano tiempo ahí. Aguanta un montón ese mago, ¿eh? Era de los primeros que tuve. A tu casa. Da igual que huya, tío. Tengo que ganar tiempo, sin más. Esto fuera. Vale. Voy a acompañarle con un mago. Bueno, con 2. Hostia, qué tranquilidad. ¿Cómo he escapado de ahí? No lo sé, tío. ¿Cómo he escapado de ahí? No lo sé. No tengo ni la menor idea, tío. Me da igual. Me da igual. Igual hay un logro para matarla a ella, ¿eh? Igual hay un logro. La vampira suprema de la región occidental de Macabria, anciana, inteligente y salvaje. Comandante. Igual hay un logro si la matas. Nunca lo sabremos. Toma, 1. Ya casi. Tú puedes, lo tenemos controlado. La verdad que sí. ¿Cómo hemos aguantado? No lo sé, tío. Pero ha sido epiquísimo, ¿eh? Ha sido súper épico. Vale, tú quédate aquí. ¿Qué puedes teletransportar? Un ecoguarda. A ver. Calling reinforcements. Está guapo, ¿eh? Ay, mira, y encima puede moverse y todo, ¿eh? Uno por ciento. Hala. Aguantad ahí, hasta que la reina escape. Me quedan 2 turnos, ¿eh? Fuera.
turno más, quizá. Voy para atrás. Me ataca Nuru, ¿eh? ¿Cómo aguanto aquí? Increíble, ¿eh? ¿Cómo me hago fuerte? ¿Cómo me hago fuerte? ¡Qué pasada, tío! Nada, esperar. Vale, yo creo que ya, ¿no? A ver cómo ataca el dragón. ¡Qué guapo el dragón! ¡Dios! Casi... ¿Te imaginas que pierdo ahí? ¿Te imaginas que mata... hostia, que no puedo escapar todavía. Reforzar. ¿Te imaginas que me la mata y pierdo? Me cortó las pelotas, tío. ¿Cómo me hago fuerte aquí, eh? ¿Cómo me hago fuerte aquí? No sé cuántas unidades he matado ya, tío. Me quedan 300 para, yo qué sé, un carromato. Un ensartador, por ejemplo. Vale, ya estaría. Me ha llevado una hora esta fase, ¿eh? Y la vampiresa no avanza, se queda ahí. Esta tía no avanza. Ah, es que no puede. Ella no puede avanzar. Es que pinta esa boba. Listo. Madre, qué difícil. Lo has logrado, Mercia. Sí. Cansada estoy. Esto no significa nada. Tan solo les ha dado un poco de tiempo. Sus muertes son algo inevitable. Vaya, eres muy mala perdedora, ¿lo sabías? This is tiresome. Estoy rodeada de inútiles. Si esa es la inmortalidad, mira, todo para ti. Rango C, nos ha jodido, ¿sabes? Lo que yo supongo que en esta fase habría sido pillar un carromato y pillar a Mercia y, ¿sabes? Pero, ese terreno es ninguna broma. Tienes razón, pero... Emmerich, esas dunas... Esto debe ser Cantaria. Tienes razón, mi reina. Hemos llegado a la frontera. Lo logramos. Seguro que hay un pelotón de Cantaria cerca. Exploradores de la frontera dispuestos a detener a los saqueadores de las tierras de la perdición que intentan entrar en Cantaria. Estupendo. Tenemos demasiados enemigos. Estaría bien encontrarse a alguien que de verdad se alegre de vernos. Modo de juego puzzle. Acto 4. Bienvenida a Cantaria. Nuestros héroes han llegado a su destino, pero los guardias fronterizos de Cantaria son de todo menos hospitalarios. Vale, pues vamos por aquí, chavales. Bastante guapo, ¿eh? Complicado de narices. Ha costado un poquito, pero bueno, espero que os haya gustado el episodio. Ha estado muy guay. Y nos vemos en el siguiente. Hasta otra, chao.